Un gusto saludarles nuevamente aquí en Ande Te Veo para presentarles una experiencia muy bonita, muy interesante y hasta cierto punto increíble. Estamos en la Escuela Alberto Echandi Montero, que se encuentra ubicada en San Isidro de Alajuela. Es una escuela casi llegando al volcán Poás, en un ambiente precioso, muy bonito, muy tranquilo. Y aquí venimos a conocer la experiencia de un educador y una directora y un personal docente que han creado una innovación educativa. Por eso les estamos presentando en esta serie de innovaciones educativas esta experiencia que junto como todas las otras son bastante interesantes como ustedes podrán observarlo a continuación en el video que les vamos a presentar. Hace tiempo hemos venido implementando e invitando al Ministerio de Educación Pública a que nos tome en cuenta con una nueva propuesta, que es la propuesta de desarrollar material audiovisual en nuestras aulas. Los profesores pueden crear películas y cosas lindísimas a los niños para hacer clases diferentes y más atractivas, ¿verdad? Me di cuenta por la página del ANDE de este maravilloso congreso y decidí participar. Mandé los correos correspondientes y en cuestión de 10 minutos me respondieron y me invitaron a participar. Fue una experiencia increíble en mi vida. Estuvimos con un montón de educadores innovadores a nivel nacional. Estuvimos en el Hotel Radisson exponiendo nuestras propuestas, propuestas muy innovadoras. En lo personal tuve un apoyo increíble de parte del ANDE y gracias a estas propuestas mis estudiantes han podido lograr conocimientos únicos. Este manual está ahí. Está hecho por este servidor para ustedes. Igual tengo todo un poco de todo lo que se imaginen, de Word, Excel, PowerPoint, Access, HTML, diseño web, todo lo que se imaginen. El profesor muy valientemente fue a exponer porque de hecho es su propuesta. Tuvo mucha aceptación, la gente estuvo muy contenta y muy interesada. En realidad el profesor es una persona que se pone la camiseta y recorre la milla extra. Reitero que es una bendición de Dios que él sea el profesor, el tutor de nuestros estudiantes, porque los chicos han avanzado mucho. Gracias. Todos tenemos miedo a lo nuevo, todos. Me parece a mí que los educadores, todos los y las educadores, debemos retarnos un reto. Si me cuesta usar la computadora, si me cuesta usar el internet, si me cuesta usar Excel o las herramientas, tenemos que buscar capacitaciones. Y el MELAS, hay virtuales también muy buenas. Pero eso está en uno. Si yo como profesor me siento en una silla y me hago así, me cruzo los brazos y digo, nunca voy a usar esta herramienta, de ahí nunca voy a pasar. Eso está en uno. Yo recuerdo que cuando yo empecé en esta gran aventura, solo sabía prender una computadora. Sabía qué hacer al botón y se acabó. Y he tenido muchas capacitaciones. También yo me he dado la tarea de buscar por afuera capacitaciones para mantenerme actualizado. Vivimos en un mundo muy tecnológico. Aquí está la herramienta. Y nosotros como educadores tenemos que estar a la altura de los mejores estándares de educación. Y si no lo hacemos, somos nosotros los que fallamos. Los chicos desde materno reciben y ellos vienen felices, ellos vienen, ellos tratan de crear, ellos tratan de investigar y en realidad ellos están muy anuentes, los niños desde primer grado, desde materno hasta sexto grado y aula integrada están anuentes a recibir toda esta nueva información. Estas propuestas consisten en desarrollar módulos educativos con una guía de aprendizaje. En estos módulos a los niños se les da Word, se les da PowerPoint, se les enseña mucha programación y se les enseña mucho lo que es la parte cognitiva, la parte sumativa también y el trabajo en equipo. En los grados superiores que corresponden a cuarto, quinto y sexto, ellos desarrollan contenidos curriculares con los profesores. En este caso, ustedes tuvieron la oportunidad de jugar el software que ellos crearon acá. Ellos están viendo un tema X, vamos a llamarlo los reinos biológicos. Los profesores vienen acá al laboratorio y me dicen a mí, profesor, estoy viendo los reinos biológicos. Yo con base a esa información desarrollo la propuesta, que es crear juegos, presentaciones con los contenidos que los chicos están viendo con ellos. Y así reforzamos eso. Y a la hora de los exámenes vieras que salen muy bien.
Adrián, tenemos la gran dicha que este año le dieron propiedad en esa institución. Es un muchacho muy activo, muy entregado a su labor. Entonces él me presentó varios proyectos para elaborarlos, desarrollarlos con los estudiantes. Los chicos han tenido muy buena aceptación, les ha despertado ese gusanillo de investigar, de trabajar, de crear, que es muy importante, no solo que estén simplemente jugando con jueguitos, sino que ellos sean los que crean sus propios juegos. En realidad, yo le di toda mi confianza al profesor Adrián y los chicos han respondido muy bien. Aparte de las lecciones tradicionales de informática, siempre nos sobran bastante tiempo. Ese tiempo siempre se aprovecha. Vieras que, por ejemplo, en el caso de los niños que les cuesta un poquito la matemática, hemos desarrollado software en conjunto con el profesor que les permita a los niños sumar, restar, dividir, multiplicar de una manera muy divertida, con sonidos, con imágenes, con audiovisuales. La parte de estudios sociales, la parte de la escritura es muy importante. Ustedes saben que no es lo mismo que un niño escriba en el cuaderno que escriba en la computadora. Por ejemplo, aquí se les hace dictados a los chicos. Se trabaja mucho la parte de dictados, el uso correcto de los dedos, desde materno hasta sexto en la escuela. Entonces, esos espacios se aprovechan para que el niño desarrolle habilidades y se refuercen. Si a algún niño le cuesta alguna cosita, a casa la va a reforzar. Y nos dimos a la tarea de crear un blog, que es una paginita web y también un canal de YouTube, donde los niños hacen entrevistas. Como ustedes vieron, hoy ustedes los invitaron, les hicieron preguntas, los niños acá hacen denuncia social. Tenemos un programa de chistes bonitos, tenemos otro de noticias, de cinemanía, y los niños tienen esa participación. También les cuento que el periódico se imprime también. Se imprime, ellos lo llevan, se vende y lo que se hace son fondos para el laboratorio o para las aulas. Los niños de hoy están bombardeados por toda parte con las tecnologías, entonces hay que abrirles un abanico de oportunidades para que ellos no queden en desventaja. Aunque esta sea una zona rural, ellos puedan competir a nivel nacional con otros muchos chicos en nuevos, tanto campo académico como laboral. Los demás profesores en realidad lo han tomado bien porque han encontrado un gran apoyo en el profe Adrián. De hecho, algunos temas ellos son los que le solicitan que les colabore para ampliar el tema, para buscar videos, para utilizar las TIC en X o Y tema para poder desarrollar y poder competir con lo que es la tecnología, la lección de clase normal. La verdad es que he tenido muy buen apoyo de todos mis profesores. Hay colegas muy, muy, muy buenos. Por ejemplo, les estaba comentando que el compañero La Par, el compañero de tercero, Bitmar, desarrolló una propuesta muy buena para matemáticas. Y él me dijo, profesor, ¿por qué no la implementamos acá? Él la desarrolló y yo creé un software que refuerza las matemáticas en los niños, el cual es espectacular. Estos proyectos que Adrián realiza con los chicos prácticamente ha venido a que los chicos sean ellos mismos los que vayan avanzando a su propio ritmo, porque no todos van igual en todos los campos, sino ellos van avanzando a su propio ritmo. Yo creo que esta es una propuesta muy buena que debería ser tomada en cuenta a nivel nacional para que los estudiantes tengan mejores oportunidades para desarrollarse. Me ha gustado mucho la parte informática educativa. Creo que tenemos que innovar, creo que es una obligación innovar. En lo personal, yo sé que muchos compañeros educadores defienden el uso del teléfono, que es válido porque se puede utilizar para muchas cosas que me constan. Pero en lo personal, seguro les voy a caer mal, no me parece que en primaria los niños usen el celular, en lo personal. Primero, ¿por qué? Porque estamos en edades en las que los niños se distraen por cualquier cosa y un celular puede ser un distractor increíble. Y nuestra jefa se ha dado la tarea de prohibir el uso del celular en las aulas, a no ser que sea un uso estrictamente necesario, como una llamada a un papá o alguna cuestión de emergencia. Pero por el momento los niños tienen prohibido el uso del teléfono acá en la escuela. Y así nos ahorramos hurtos, nos ahorramos situaciones negativas que se han dado lamentablemente.
el teléfono los chicos lo pueden utilizar siempre y cuando sea como herramienta educativa, o sea, que el profesor lo tenga en su planeamiento, que se vaya a ver cierto tema. Entonces, los chicos, previamente el profesor les solicita que traigan sus teléfonos, que se van a bajar una aplicación o van a trabajar en buscando tal o cual tema. Yo creo que en estos momentos los chicos en sus casas pasan todo el día con el teléfono, pasan metidos en el teléfono, no se comunican con los padres de familia, con la demás familia. O sea, el mundo de los chicos en estos momentos son su tablet y su teléfono. Entonces yo creo que la escuela es un espacio para darle campo a la creatividad. Entonces, no que el teléfono les cuarte la creatividad, pero yo creo que aquí es un lugar de convivencia. Entonces ellos tienen que compartir con sus compañeros, con sus maestros. Por eso hemos hablado con los padres de familia y creemos que no es conveniente que ellos traigan teléfono. También se puede dar para que vean algunas cosas que no es conveniente. Entonces, los padres han estado de acuerdo que dentro de la institución no se utilice el teléfono, a menos de que el profesor lo solicite como herramienta pedagógica. El ANDE da oportunidades a los educadores que nos demos de conocer con propuestas innovadoras. Yo los invito a todos ustedes a que participen. Recuerden ustedes que esta familia del ANDE no se limita solo a las fronteras de Costa Rica. Es una experiencia bonita que nos invita inclusivamente a nivel internacional, centroamericano y latinoamericano, de dar a conocer el trabajo de nuestras filiales y de nuestra asociación. Bien, ¿qué les ha parecido esta experiencia? ¿Verdad que son interesantes las cosas que nosotros como educadores y educadoras podemos hacer cuando nosotros nos enfrentamos con amor, con cariño, con pasión a un trabajo como el que nosotros tenemos? Desde el kinder hasta chiquitos de sexto grado están implementando todo el quehacer educativo con las tecnologías que les permite y que el profesor les ha ido desarrollando. Bueno, esto es una escuela completa. Como hemos hablado con la directora, ustedes habrán visto cómo los niños participan en casi todas las actividades. Bien, compañeros y compañeras, esto es ANDE Te Veo. Y si usted tiene una innovación educativa en donde usted quiera que esté y quiere que sus compañeros y sus compañeras la conozcan, escríbanos. Soy Guillermo García de ANDE Te Veo y pueden enviar un correo a la siguiente dirección: ggarciaega@ande.cr, o pueden llamarnos también al teléfono 2239-2919. Como en esta escuela, la suya también puede demostrarle a un país como el nuestro, como Costa Rica, demostrarle al pueblo costarricense que los educadoras y las educadores andinos somos entregados para crear en este país una cultura de paz, una cultura de bien, y sobre todo estamos formando ciudadanos que van a desarrollar un pueblo deseoso de superarse, deseoso de salir adelante. Los espero en la próxima entrega de ANDE Te Veo. Que la pasen bien.